Hola, soy Natacha Strakwitz. Bueno, en otras oportunidades les he comentado sobre las danzas folclóricas que existen en los diferentes países árabes. En esta oportunidad les voy a comentar sobre la danza nubia. La danza nubia tiene un encanto particular debido a la cadencia de sus movimientos y dulzura musical. Es una danza que tanto hombres y mujeres disfrutan mucho al bailar. Nubia es un pueblo y una región. Proviene de la palabra Nab, que significa oro, y también el país o el Valle del Oro. Actualmente, el pueblo nubio está ubicado en el Valle del Nilo, al sur de Egipto y norte de Sudán. Como toda danza folclórica, es bailado por grupos de hombres y mujeres en situaciones cotidianas de festejo y en bodas. Tiene un trabajo fundamental con los pies, su paso principal es el clásico paso tijera, también utilizado en otras danzas. En la danza nubia, la mujer suele hacer pocos movimientos de pelvis y caderas, mientras que los hombres predominan los pasos con más altos. Con respecto al vestuario femenino, lo más típico son las túnicas largas, amplias y de colores. El hombre utiliza pantalones, una túnica amplia, un chaleco sobre la túnica y un turbante sobre la cabeza. Tanto Nubia como Egipto se han ido influenciando uno con el otro. Por lo tanto, encontramos mucha similitud en la música egipcia con la nubia. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y antes de despedirme, quiero agradecer a mis auspiciantes, a María Betelas, Marea Ropa Deportiva y Sergio Say Peluquerías. Bueno, los espero la próxima semana con más información y también para ir despidiendo el año e informarles sobre los eventos que se aproximan en diciembre.